Nena, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Contame. ¿Por qué lloras? Tal vez pueda ayudarte. Estoy seguro que puedo. Es que soy una desgraciada. Tengo 16 años y nadie me quiere. ¿Cómo que nadie te quiere? A una preciosura como vos, es imposible no quererla. No, nadie me quiere. Ni mi tío, ni mi madre. Soy un elemento, una cosa insignificante. ¿Tan así es lo que te pasa? Sí, y no quiero volver nunca más a mi casa. ¿Estás segura que no? Sí, en serio. Pero no sé a dónde ir. Tengo que ver a alguna amiga o alguna persona que me dé un lugar para dormir. Yo te cuento todo esto y no te conozco, no sé quién sos. Tampoco tenés la obligación de comerte este palo. No, nada que ver. Me pareces una persona encantadora. Y si bien no me conoces, quiero ayudarte. Luis López, policía. ¿Policía? No, 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 no quiero problemas. Pará, pará. No te pongas mal. Me estoy presentando. Y si te cuento que trabajo en la policía, es porque quiero que tengas un poco más de confianza en mí. Quiero lo mejor para vos. Es eso. ¿Y por qué tanto interés? Y ya te dije, quiero ayudarte. Me pareces la chica más bonita que jamás antes había conocido. Y valés mucho para mí. ¿En serio? ¿En serio me lo decís? Sí, en serio. Mira, yo tengo un lugar en casa. Podés venir, ahí nadie te va a molestar. Te podés quedar ahí y yo trabajo de tarde. Vuelvo a las 10 de la noche, más o menos. Así ven que hay alguien en mi casa. Además, los chorros no respetan las casas de los policías si están solas. Bueno, no sé qué decirte. Y dale, vení conmigo. Te voy a tener como una princesa. Bueno, en realidad, como lo que sos. No sé, no sé. Son tan lindas las cosas que me decís. Y bueno, vení conmigo, animate. Mirá que el amor verdadero nos llama dos veces, ¿eh? ¿Amor? ¿Qué quieres decir? ¿Que sentís amor por mí? Sí. Estoy completamente enamorado de vos. Y quiero, desde ahora, que seas por siempre feliz. ¿Sabés que se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. Porque juntos, vos y yo, lo podremos todo. Porque juntos, todo es posible. Espero tu respuesta, ¿eh? No me falles. Jefe. ¿Sí? Ya nos tenemos que ir. ¿Ya? Sí. ¿Es la hora? Es la hora. Espero que no me hagan más cagadas, ¿eh? Que el mismo Johnny Black habría perecido tras enervar a uno o varios de los delincuentes de saco y corbata. Esas fueron las expresiones volcadas a la prensa por el comandante interino del grupo antimafias de la policía. Notoriamente, la mafia, dirigidos por un reconocido empresario vinculado a los medios de comunicación, me estoy refiriendo al conocido Don Santi Esteban, que asesinó cruelmente a este joven por el simple hecho de sentirse ofendido. El cuerpo sin vida del occiso antes mencionado estaba brutalmente seccionado, con claros rasgos de mutilación intencional. Columna vertebral prácticamente pulverizada y cráneo partido en dos, entre otros que no detallaremos para no herir la sensibilidad del televidente. La opinión que vertiré finalmente es personal y no involucra al resto de mis compañeros. Considero que la prensa debe seguir siendo libre y no recibir presión alguna, como quien les habla ha estado recibiendo en los últimos tiempos. Pero quiero destacar que no toleraré un solo asesinato más. Y sin temor a lo que me pueda suceder, pido públicamente que Santi Esteban dé la cara una vez en la vida y confiesa su responsabilidad total o parcial en los acontecimientos terribles que ha vivido y que vive hoy por hoy nuestro país. Durísimas manifestaciones del periodista de Televerdad Sebastián Romero en contra de Don Santi Esteban. El mismo hace minutos acaba de acusar a Don Santi Esteban como el presunto jefe de la mafia. Por tal motivo,
Conmoción en la opinión pública. Quiero saber qué opinás. ¿Qué querés que te diga? ¡Marchó! No, no seas, por favor. Sebas. ¿Qué te pasa? Te pasaste con la noticia, mi amor. ¿Pasé con la noticia qué? Estás haciendo trabajo, sí, pero no puedes decir eso a las cámaras. Santi Esteban te va a matar. Yo aclaré que era una opinión personal, o sea, no entiendo cuál es el problema. No, pero... ¿Estás seguro que era? Creo que sí. Nada, te digo, creo, no, estoy seguro que es de la mafia. Y con más razón entonces, ¿cómo vas a decir eso? Es lo que hay. ¿Estás loco? ¿En qué estabas pensando cuando denunciaste a Santi Esteban? ¿Pero qué te pasa? No. Defensora de pleitos perdidos. Mira, defiendo la verdad y a una buena persona que nos está dando de comer todos los días. ¿Buena persona? Solo vos lo consideras así. ¿Pero qué tenés en contra de Santi Esteban? Es un hombre honesto. Y ha luchado mucho para estar donde está, que nos permite informar con tanta libertad que todavía le da cabida a personas como vos. ¿Y a mí qué me decís? ¿Querés ocupar el lugar de la periodista que quemaron? ¡Uy! ¡Qué mal carácter, che! ¿Qué pasa que hay tanto mal carácter por ahí? ¿Qué pasa que hay tanto mal carácter? Estamos todos comentando sobre la falta de pistas sobre la periodista asesinada recientemente. Falta de pistas hasta ahora. Porque yo pude localizar a un pichi, que le llaman el Julio. ¿Qué dice? Va, ¿qué anda diciendo? De que él vio a los asesinos de la periodista. Mirá qué bien. Y decime una cosa. ¿Tienes la dirección del pichi por ahí? Sí. Precisamente acá la tengo.